Hola ricos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a preparar helado o frozen de mango. Ya toda la noche dejé este manguito en el freezer, miren qué congelado está, súper rico. Y le voy a agregar este yogur natural que no tiene azúcar ni jarabe, así que comencemos. Miren amigos, asegúrense que donde dejen el mango este sea de buena calidad porque esto se quebró. Así que fue su presentación y su despedida. Aquí tenemos la licuadora, siempre confiable, y vamos a poner el mango. Para que tengan la referencia, ocupé un mango de clase y está madurito como sazón. Voy a ocupar 4 cucharadas de yogur, estas así soperitas. 2, 3 y 4. Yo creo que con eso queda lo suficientemente líquido y la consistencia que queremos. Al parecer tengo que darle un poquito a la licuadora partiendo más el mango porque no se mueve, amigos. Manera siempre confiable. Vamos a ver si ahora sí lo licua. De una paleta, así como hacen el sorbete artesanal. Miren amigos, creo que me hubiera salido más fácil hacerlo por mi cuenta. Menos mal que era la licuadora siempre confiable, pero ya va agarrando textura. La cuestión es no rendirnos, amigos, y si no hay de una forma siempre se hace de otra, así que ya vamos por la otra. Voy a hacer un acercamiento de cómo quedó. Miren, qué rico, valió la pena. Así que ya lo vamos a servir acá en un bolsito que tengo por acá. Le puedes echar la fruta que quieras, pasitas. Yo ayer me comí una pasta, pero no sé, sentí que me dolió el estómago. Así que este va a ser mi desayuno y así tengo más hambre, pues me hago unas quesadillas o algo. O una sopita. Miren ricos, así después de 84 intentos de ocupar la paleta, de ocupar el cuchillo, miren qué rico quedó. Vale completamente la pena, puede ser tu snack. O puede también ser tu desayuno, miren qué rico, con yogurcito, una fruta congelada, lo máximo. Dale like amigos, suscríbete, comenta por el esfuerzo. Adiós, te quiero muchísimo, qué rico quedó.